Yo creo que es clave tener un programa de gobierno serio para poder gobernar Neuquén. Que es clave tener los equipos necesarios desde el punto de vista de la acción de ejecutiva para resolver los problemas de la gente. Y por eso nosotros estamos visitando cada zona, estamos visitando a los vecinos, estamos visitando las escuelas, las fábricas, los comercios. Y estamos pensando en Neuquén para el futuro. La gente nos recibe muy bien porque la gente tiene muchas expectativas y porque nosotros entendemos que el modelo del MPN está agotado en términos de iniciativa política, en términos de generación de expectativas de qué es lo que pueden ofrecer a la ciudadanía, y está agotado como modelo económico, que es lo más grave y que es lo que padece la gente. Cuando decimos que está agotado como modelo económico, decimos que el 90% de los municipios no puede pagar los aguinaldos, y eso grafica de manera contundente la asimetría y la falta de distribución de la riqueza de la provincia de Neuquén. Cuando un intendente no puede pagar los sueldos o no puede pagar el aguinaldo, difícilmente puede hacer una obra pública, puede hacer pavimento, puede hacer vivienda, puede hacer desarrollo estratégico, puede hacer un programa serio de turismo o sustentable de turismo. Una sociedad o una ciudad que pide dinero para pagar sueldos, digamos, no tiene destino. Lo digo con dolor, porque no puede planificar hacer 20 cuadras de asfalto, o planificar hacer 100 viviendas, o planificar hacer un proyecto de desarrollo cultural, un desarrollo industrial. Yo creo que el desarrollo industrial tiene que ser central. Nosotros planteamos un desarrollo de parques industriales. Nosotros planteamos una contracara con nuestro presupuesto, que por supuesto es mucho menor, pero nuestro presupuesto dice que el 42% está para obra pública, para infraestructura, para vivienda, para tierra, para cloaca, para agua. Esto implica un modelo distinto, un modelo que mira a la gente, un modelo que piensa en una democracia, ¿sí?, que tiene como ejes todos los problemas que hay que resolver en una sociedad que tiene que mirar al ascenso social a través de la universidad, a través de un programa de desarrollo sustentable, a través de la entrega ordenada, sistemática y eficiente de la tierra, a través de la inversión en infraestructura para que los vecinos tengan los servicios básicos, que es lo menos que podemos pedir los neuquinos con toda la riqueza de energía que tenemos. Nuestra ley es muy clara, establece una renta petrolera del 30%, establece una entrega en forma directa a GIP de los yacimientos que se van venciendo en los contratos, y establece un cuidado del medio ambiente, es decir, como prioridad. Y en ese marco tenemos que ver que el 50% de las áreas de petróleo, ¿sí?, tanto convencionales como no convencionales, hoy están a punto, o están en trabajo, o están en proceso, o están en discusión de entrega. Nosotros planteamos que esto se haga a través de una licitación pública. Si no se hace a través de una licitación pública, despierta mucha sospecha, porque estamos hablando del futuro de los neuquinos. Estamos hablando de que los recursos no renovables, los recursos de los yacimientos son de los neuquinos. Entonces, como son del bien público, necesitamos una licitación pública para no tener sospechas. Pero más que la sospecha es no tener que soportar el 12 o el 15% de la renta petrolera que hoy nos están dejando las multinacionales. El viaje que nosotros hicimos a Estados Unidos estuvo vinculado en forma directa a los hidrocarburos, ¿sí? Fuimos a hacer entrevistas con las principales empresas internacionales que tienen expectativas de invertir en Vaca Muerta. Que Neuquén, para que lo comprendamos todo, ¿no?, se ha convertido en la joya energética mundial. Que Neuquén genera expectativas geopolíticas estratégicas hoy para uno de los principales países del mundo como es Estados Unidos. Entonces, ahí es donde tenemos que reflexionar, digamos, qué programa y qué estrategia usamos para que esa riqueza quede con los neuquinos, o gran parte de esa riqueza quede con los neuquinos. Por supuesto que necesitamos inversiones, porque para sacar esos recursos hacen falta inversiones millonarias. Y es importante contar, porque el yacimiento Vaca Muerta, ¿sí?, es casi superior al yacimiento de Vaca Muerta, que tiene otro nombre, de Estados Unidos. Es superior. Tenemos petróleo para 200 años y gas para 120 años. Yo estoy pensando seriamente, y sé que esto puede traer alguna discusión acá en San Martín de los Andes, ¿no?
Estoy pensando seriamente en hacer una propuesta contundente, y puede traer mucho ruido, de hacer un aeropuerto internacional. Para pensar en el mundo tenemos que hacer un aeropuerto internacional, si no, no podemos pensar en el mundo. ¿Sí? Cuando nosotros vemos otros arribos internacionales turísticos que bajan 60 aviones por día, que bajan 80 aviones por día, como en Mendoza o Bariloche, tenemos que repensar si podemos nosotros por lo menos imitar eso.